Señores, en este país no todo es malo, a veces nosotros nos volvemos pesimistas y resaltamos todo lo que es malo. Hay muchas cosas buenas, motivadoras, que entusiasman a uno que debemos nosotros promocionar y por eso tenemos aquí a Jessica Hasbun que se ha convertido en la embajadora de promocionar lo bueno, orgullo de Quisqueya, sigue en Televisión Abierta. Siento sí, que debe haber un aplauso así como grandísimo, así como oh, la día que se siente. Oh, Mi cuenta, a para que me dé paciencia. <laughs> <laughs> Buenos días, bienvenidos. Gracias, bienvenida. nunca me había sentado en estos sillones. Y aquí. nosotros apenas ayer. Ah, pero yo nunca me había tenido esta invitación tan tan ah, estelar. Sí, Bienvenida. Pero Jessica, háblanos un poco del orgullo de que y qué viene nuevo ahora. Bueno, hoy estrenamos, eh, nos vamos al Cairo, nos vamos a Egipto, a Alejandría, con la primera arqueóloga de Latinoamérica, que es Kathleen, Kathleen Martínez, eh, de aquí, de Santo Domingo, abogada de profesión, pero arqueóloga. Por convicción. Anda buscando a Cleopatra. Ah, anda buscando ah, a Cleopatra sí. y cada día está más cerca, ¿verdad? Claro. Porque recién eh, descubrió ese túnel subterráneo que llega al mar Mediterráneo y allí hay una ciudad sumergida ahí muy probablemente están los ¿Y, restos ¿y de Cleopatra. qué tanto ha avanzado en, en esta búsqueda? Ella ha avanzado muchísimo. De hecho, cuando nosotros fuimos eh, a grabar con ella en, en Alejandría, bajamos a ese túnel y, y ahí... Ella había definido que eso cruzaba y salía al mar. Y ahora está en la exploración subacuática y ya hay indicios de que pudiera ser. Ella tiene, esa es la única parte de su gran hipótesis. Ella tenía cinco puntos, ese es el último. Ya todo lo demás ha quedado comprobado. comprobado. Entonces ahora ella está. O sea, ha quedado comprobado de que no está. No, ha quedado comprobado de que, está que está ahí. Que está ahí de y que en y el cada camino día. Está en el camino, Dios, sí. está en el camino. Y yo me imagino, Jessica, o sea que... que esta noche vamos a ver una historia de determinación sí. de una mujer que había construido una vida eh, como abogada, conquistado muchísimas cosas, méritos también dentro de esa área, que lo arriesgó todo por Así lo es. que realmente sentía como pasión. Así es, ella dice que eh, ella tiene una frase, dice, eh, y qué bueno que me quede sola. Qué bueno que me quedé sola, porque eso fue lo que me impulsó a seguir. Y ella les digo, es maravilloso, a los pies todo el mundo, que sí significa a qué bueno que me quedé sola. Sí, ella dice como eso. que qué bueno que me quedé sola, porque eso lo que hizo fue como alimentar esa pasión que ella tenía. Le sacaron los pies a Diógenes. Ella cuando ella va a Egipto, esta señora de Santo Domingo y entra a Egipto, no la dejan ni salir del aeropuerto para decir, República Dominicana, ¿qué? Estamos hablando sí. hace más de 20 años. Le retienen los pasaportes a ella, Ay, la padre. meten en un, en un cuartico, dura 24 horas, no la dejan ni entrar. sospechosa. Y decía, República Dominicana, ¿qué? ¿Dónde está República Dominicana? Sí, y ella hoy en día es un referente en la arqueología. O se puso el nombre de República Dominicana claro. en el mapa arqueológico mundial. Claro, claro. Un proyecto científico magnífico que siento muchas veces que no se le da la importancia que ella se merece. Fuera de República Dominicana, Carlina es una eminencia por el trabajo que viene realizando durante los últimos 20 años. Y lo chulísimo fue, obviamente, que tuvimos la oportunidad de bajar a ese túnel nosotros también y estar ahí, entramos a ese túnel, fue una experiencia maravillosa. Y, y caminar con ella. ¿eh? Sí, es una experiencia maravillosa. O sea que sin viajar a Egipto en primera fila, la gente esta noche a qué sí, hora va a, a poder 9. estar dentro de uno, de uno de esos túneles. Claro, a las nueve por el 9 Color Visión. Estamos orgullosos de Quique esta noche con Kathleen Martínez, la primera arqueóloga de Latinoamérica, la que abrió la puerta. Eh, en el mundo científico la de la humanidad. Me gustaría conocer tu, bueno, eh, tu motivación para iniciar este proyecto de orgullo de Quiqueya ya, ya de manera general. Bueno, mi, no, la motivación, tengo que decir, nuestra motivación, porque tengo que incluir a mi esposo, que es mi coproductor, Kelvin, eh, que realmente fue el ideólogo de este proyecto y juntos lo, lo fuimos alimentando y fue creciendo, pero todo comienza con Quiqueyanos Valientes, que es un proyecto que hicimos de temporada en el 2021. Eh, sobre los atletas dominicanos con miras a las Olimpiadas en Tokio, que fueron pospuestas del 20 al 21 precisamente por la pandemia, por la pandemia uh -huh. que de hecho fue la mejor participación que había tenido el país en su historia. Y nosotros hicimos ese programa de temporada, los domingos, una hora y media por colorvisión también, durante la época eh, del 2021. <coughs> y, y nosotros eh, de eso se desprende orgullo, decíamos, hay más embajadores, no solamente los atletas, los embajadores por el mundo dominicanos mm. que realmente lo están haciendo bien y no son conocidos y no son reconocidos por la labor que realizan. Y, 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 ahora, esas... ¿y ahora, ¿qué otra cosa viene? Ay, ¿Qué viene otra cosa cosas. tienen ustedes, tú y Kelvin, tienen en, en carpeta? En carpeta ¿verdad? <laughs> ¿Verdad? Bueno, viene ya nos Valientes, esta noche vamos a estar estrenando ese teaser que hicimos. Eh, Pero segunda versión. Segunda versión, segunda temporada de, de Quisqueyanos Valientes. En esta ocasión, en vez de ser cuatro programas más uno, post-Olimpiadas, son diez programas, es una temporada de diez capítulos, más uno, post-Olimpiadas en París 2024. Iniciamos el 29 de mayo. Okay. Y de ahí entonces seguimos con orgullo de Quisqueya 2. O sea, la, la, el fin de todos estos programas de temporada es mostrarle a la población de que gente que no tenía nada en las manos, de repente las tiene re, repletas. ¿Por qué? Porque decidieron dar el paso, porque se sacrificaron. Para que la gente vea que sí se puede. Claro que se puede y haciendo las cosas bien se puede y no necesariamente porque hagas las cosas bien se te va a dar todo. ¿verdad? Y no hay que meterse porque... en la política para poder prosperar. Bueno, tampoco. Yo... Nosotros no, no somos políticos. Político. Sí, a a a a nos va a ser. Ser. Nosotros ah, no va ah, bien okay. gracias a Dios. Pero creo que sí. Eso, eso es lo lindo, ¿verdad? De, de, de poder reconocer, de resaltar personas que lo están haciendo bien, que a pesar de todas las adversidades que han tenido que atravesar, pues hoy en día nos representan y nos representan muy bien. Y no son gente que vienen de dinero, que han tenido todas las oportunidades de la vida, que la vida le ha dado todo, sino que realmente han salido a buscársela haciéndolo bien. Eh, Ven acá, ¿cuál de estas entregas es la que te ha dado, desde el punto de vista sentimental y emocional, te ha dado más fuerte? ¿Cuál de ellas? Ariel Suero, sin duda, sin duda Ariel Suero, porque en el documental que presentamos en cine, que fue de 90 minutos, Ariel Suero es esa historia que te lleva en todo el documental. Un joven que oriundo de, de Barahona, luego se muda a Katanga, eh, pierde prácticamente a toda su familia en el huracán George, eh, se suma en varias eh, depresiones, tuvo que ser institucionalizado en varias ocasiones. Se va de aquí, se va a España a comenzar una carrera, eh, soñaba con ser animador, las cosas no se le daban, pero él seguía... Animador él seguía. cinematográfico. Sí, animador cinematográfico de las grandes películas, la película más taquillera de la historia que es Spider-Man. Él sí. trabajó en esa película, hoy en día dirige un equipo completo de, de animadores de Sony Pictures en Canadá. Él emigró de República Dominicana a España, de España a Francia, volvió a caer, tuvo que castrar maíz luego de tener tremendo trabajo en España, pero su sueño era ser animador. Le ofrecieron un trabajo para irse a Canadá a trabajar en, en, en una película animada y el proyecto se paralizó porque no habían los fondos, pero ya ellos habían vendido casa, eh, todo, las maletas listas para irse y tuvieron que coger para Francia es otro ejemplo de, de, de resiliencia total ese y muchacho. Totalmente. Conozco su historia, sí. Tuvo en el documental. Que, tuvo que empezar de nuevo a castrar maíz. Y de ahí, después de durar varios meses, también sumido en una gran depresión y también la, lavó platos en un restaurante en Francia. Y de ahí cogió y se fue para Canadá. Él fue que le borró el, 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 bigote. el bigote a Superman, uh -huh. que decía que él no se lo iba a quitar, entonces tenían que borrárselo. Imagínense ustedes borrar ese bigote durante toda la película entera. entera. Él tuvo que hacer ese trabajo. Que salía más fácil ras rasurarlo ya. <laughs> claro, por supuesto. Y hubiese, se hubiese ahorrado mucho dinero también, ¿verdad? Sí, sí. Pero entonces había quedado sí, sí. sin empleo él sin trabajo. Sí, sí. No, sí. porque él hace muchas otras cosas. Gracias, sí. Jessica, por más eh, programas de temporadas como esto. Porque hay que resaltar también lo bueno en República Dominicana. Dominicanos eh, quisqueyanos valientes hoy. Quisquellanos Valientes, estrenamos el, el, el teaser oficial de Quique Valientes. Hoy es orgullo de Quisquellas a las 9 de la noche, porque hay muchas cosas pasando en Es que la todo, misma es orgullo, vez. todo es y orgullo. Y que son valientes. Y, y que son buenos. Sí, eso Señores, es así. que vivimos de, de las noticias. Y, y las noticias buenas no suenan. Es la realidad. Las así noticias es. buenas no suenan. Okay. Entonces, vamos a hacer proliferarlas. <laughs> claro. Miren, un noticiario de noticias positivas. Claro. Que se sienten aquí, por favor. Vámonos a una pausa. Gracias, Jessica. Te vemos ahorita.